Hoy, Jueves Santo, estamos aquí para retransmitirles lo que hemos dicho ya antes, lo que son las procesiones 58, como ya hemos dicho antes. Tenemos como pasa por delante de nuestras cámaras, como les hemos comentado antes, la cofradía se fundó en 1958. Tuvo la iniciativa don Eduardo Albiol Ferrer. Esta familia siempre ha estado muy vinculada a esta hermandad. De hecho, su hijo Juan Eduardo Albiol Vidal ha sido hermano mayor durante muchos años. Fundaron un grupo de trabajadores de la empresa Dasa en su fábrica de Vinaroz. La primera cofradía que tenemos aquí es la cofradía de la oración en el huerto, que este año están de aniversario, cumplen su 60 aniversario. Nos daremos cuenta al final los socios fundadores que van de esta hermandad. Se les homenajea de esta manera este año. Vamos a explicar un poquito lo que fue la fundación de la cofradía. Esta cofradía se fundó por un grupo de trabajadores de la empresa Dasa en su fábrica de Vinaroz en el año 1958. Uno de sus fundadores, Eduardo Albiol Ferrer, tuvo en aquellos momentos la iniciativa de fundar esta cofradía. Su hijo, Juan Eduardo Albiol Vidal, ha sido también hermano mayor durante muchos años. Ahí también ya nos enfoca Mari Carmen el pendón de la hermandad, que es de un fondo de color blanco y bordado con las imágenes del Cristo y del Ángel en el escudo central. Se estrenó en 1962 y bordado por las monjas de la Divina Providencia de Vinaroz. La vesta de la hermandad en este caso es una túnica y capa blanca, con el capirote y fajín y botonadura roja, colores de la bandera del destacamento marítimo que había en Vinaroz en aquel tiempo.
es una de las cofradías que tiene actualmente muchos nazarenos, ya se ve en las imágenes. Ahí en el fondo ya vemos lo que es el paso. La imagen del Cristo arrodillado frente al ángel con el cáliz. En este caso las figuras son de yeso y de los talleres de la imaginería de Olot y fueron bendecidas el 8 de marzo de 1959 por José Manuel Milián. Un detalle para la audiencia, conforme se vaya acercando al paso, fíjense en las cuatro farolas del paso. Se han restaurado íntegramente en la orfebrería de Vicente David de Valencia. También se ha restaurado la parte de la imagen y se ha dorado la nube del ángel. Este paso, en esta cofradía, es el segundo paso que tienen. Es de talla de madera y esculpido por el afamado Daniel Chirida de Cervera, del Maestre, en el año 1963. Vemos cómo se acerca el paso y la verdad es que se nota la restauración de las cuatro farolas que tienen los laterales. Ha quedado precioso. Detrás ya vemos también a los socios fundadores o cofrades fundadores, algunos de ellos. Se deben de sentir muy orgullosos. Todo un detalle por parte de la hermandad. Enhorabuena por ese 60 aniversario. Esperemos que sean muchos más. Vemos cómo ya se van alejando de nuestras cámaras y quedan aquí los socios fundadores, cofrades, algunos de ellos.